general de cómo distribuir los macronutrientes, o sea, refiriéndonos a cualquier tipo de atleta o a cualquier tipo de persona, si existe una regla general de cómo deben ir distribuidos los macronutrientes. Claro que sí. Los macronutrientes, para que los demás nos entiendan, son los carbohidratos, proteínas y grasas, que es lo que todo el mundo sabemos. Y sí hay una distribución específica dependiendo al deporte que tú te dedicas. Sí, sí lo hay. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, la distribución va a ser diferente, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas. Si voy a hacer cualquier otro deporte, voy a incrementar dependiendo a la disciplina o el objetivo que tú tengas. ¿Entendió? Dayana, ¿se entendió? Sí, ¿Entendí? entendí. Ahora, si puedo complementar a eso, quisiera más o menos, tengo una curiosidad de Claro. saber o de quizás poder que las personas que están en la reunión compartir de diferentes áreas cómo manejan sus macronutrientes. Por ejemplo, en el culturismo, cómo manejan cuánto por ciento de carbohidrato, cuánto por ciento de proteína, cuánto por ciento de grasa. Yo les puedo compartir que en el CrossFit nosotros manejamos el 40% de carbohidratos, el 30% de proteínas y el 30% de grasas, pero me lleva a la curiosidad de saber en los otros ámbitos cómo manejan su distribución. Si me Bueno, pudieras yo. compartir. Agradecería. Bueno, claro, en realidad hay una regla general que lanzó el Sistema Mundial de Alimentación o la pirámide o la OMS, que generalmente se maneja carbohidratos de 60 a 65% del 100, y luego las proteínas estamos dentro de un 25 a un 30%. Lo que estoy hablando es algo general y las grasas de un 20 hasta un 30 podemos llegar dependiendo por eso. El objetivo que tú tengas. Pero esto que yo les he dicho es algo general basado para todos. Ya después, cada entrenador, preparador o nutricionista adecúa a su paciente dependiendo a la patología, al deporte que la persona practica. Interesante.